Bueno, tenemos al doctor Leonel Ricardi Blois. El doctor Leonel Ricardi Blois es uno de los abogados de más prestigio de la provincia de Hermanas Mirabal, una de las firmas de más tiempo en el ejercicio del derecho y sobre todo en el ejercicio del derecho penal. Es una voz autorizada. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Buen día, buen día. Buenos días, licenciado. Qué honor. Buen día. Igual, igual. Doctor, quisimos contactarlo para que usted nos dé una panorámica técnica del proceso de ayer. O sea, su visión del proceso, cómo usted vio el proceso, el desarrollo del mismo. ¿Cómo usted lo vio? Buenos días, ante todo, Chiqui. A usted, a mi querido amigo, el licenciado Manuel. Mira, Chiqui, yo tuve poca oportunidad ayer de poder darle seguimiento a lo que fue prácticamente la audiencia de medida de coerción a los imputados de esa situación que está pasando, que tiene prácticamente a todo el país en vigilia. Pero desde el punto de vista legal, y técnico, yo me pude dar cuenta de que los abogados de los imputados, todos con mucha capacidad jurídica, están bien preparados, y el Ministerio Público como parte acusadora en este caso y como parte solicitante de la medida de coerción también está muy bien preparado. Yo he visto desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, tú sabes que el proceso penal tiene varias etapas. La primera etapa vendría siendo la que se está, es decir, que es la medida de coerción. Y la medida de coerción como tal está establecida en el artículo 226 del Código Procesal Penal. Sí. Parte querellante, el Ministerio Público, cualquiera de los dos, puede solicitarle al juez de la instrucción la imposición de medida de coerción en un hecho determinado. Pero en sí, de manera jurídica, lo que establece la imposición de medida de coerción es el artículo 227 del Código Procesal Penal, que establece que hay tres causales que deben de darse para la imposición de una medida. Entonces el juez lo que debe prácticamente es examinar si existen esas tres causales establecidas en el artículo 227 y si determina de que existen las causales ya establecidas en ese artículo, ya ahí automáticamente lo que tendría que velar o ver prácticamente cuál sería la medida de coerción más razonable. Licenciado, para, dígame. Partiendo del perfil de los imputados, usted es una persona muy informada, ¿usted cree que tienen arraigo para recibir una medida de coerción que no sea la prisión preventiva? Mira, Chiqui, hay situaciones que ustedes particularmente no lo están viendo desde el punto de vista de lo que es la intríngulo y de la medida de coerción. Arraigo per se, se pasarían todos. Si tú ves el artículo 229 del Código Procesal Penal, ellos tienen domicilio conocido, cumplen con todo lo que establece. Ahora bien, después del 2010, que el Código Procesal Penal recibió una modificación, a esas causales que establece el artículo 29, se establecieron una serie de causales más, se le agregaron al artículo 229, y existe que no solamente ya sería la pena imponible en caso de condena, sino exactamente de que ya ahora podría prácticamente, si se ponen en libertad los imputados, podrían esconderse pruebas, podría entorpecer la investigación, y así sucesivamente. En este caso, que es más investigativo, es decir, en este caso las pruebas son casi todas documentales, y a la hora de que se imponga cualquier tipo de medida, que sea prácticamente que no sea la prisión preventiva a los imputados, automáticamente se corre riesgo de que mayoría de esas pruebas puedan desaparecer. Pero mira qué es lo que hay, Chiqui. Independientemente del estado que se determine o no la vinculación o no de los imputados, todo en el proceso, ustedes deben entender es que en una materia de medida de coerción lo que debe de existir es una cintila probatoria. Es decir, la cintila probatoria es algo que vincule a ese imputado con el hecho que se le está estableciendo. Y automáticamente, si hay una vinculación, ya esa cintila se crea
¿Por qué? Porque la primera parte del artículo 127 que establece que tú seas autor o te presumas autor de un hecho determinado. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Entonces, automáticamente cuando se te vincula en el hecho, ya es una cintila de que tú formas parte de ese proceso. Entonces, desde el punto de vista de la situación que se está dando, y mira, yo no soy muy dado a hablar de situaciones porque siempre he entendido que estos tipos de casos tiene un matiz político, yo no estoy ligado a nada que tenga que ver con cuestiones políticas, sino veo que muchas veces el factor político incide demasiado en estos tipos de procesos. Mira, la medida de coerción per se, si usted analiza, solamente es determinar, no lleva prácticamente ese proceso que se está llevando la televisión. No se lleva ese proceso, porque solamente como medida de cohesión es solamente ver si tú estás vinculado y ver qué tipo de medida se te impone. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de la medida de cohesión? La finalidad de la medida de cohesión es que el imputado o presunto imputado no se aparte prácticamente de la investigación y del proceso. Entonces, por eso es que el juez lo deja atado a esa medida, para que en el tiempo de la investigación pueda cumplir a cualquier requerimiento que se le haga al tribunal a tales fines. Por ejemplo, yo veo que desde el punto de vista técnico, esa audiencia se está llevando, tocando cosas que no son propias de la medida de cohesión. ¿Tú me entiendes? No son propias de la medida de cohesión. Son propias ya de otro tipo de audiencia, que ya tú vayas a destruir pruebas. Aquí no hay que ver pruebas en materia de cohesión, aunque el mismo artículo 56 le establece que las partes pueden ofertar pruebas para sostener prácticamente la solicitud de la medida o en beneficio del imputado, pero automáticamente y técnicamente lo que el juez diga es simple y llanamente por determinar la vinculación en el hecho de la parte imputada, y luego él establece eso, establecer si existe peligro de fuga. ¿Me entiendes? Sí. Cualquier tipo de otras situaciones, pero ¿cuál es la realidad? Después que a ti te vincula, lo que hay que ver es, proporcionalmente al hecho que se te está imputando, ¿cuál sería la medida que asegura al juzgador que ese imputado no se vala al proceso? Así es. Esa es la realidad. Sí, yo entiendo, desde el punto de vista mío particular, ya veo o he oído de que hay una persona de que el Ministerio Público ha colaborado con la investigación y que ya el Ministerio Público para esa persona no va a solicitar la prisión preventiva como medida cautelar. Que hasta lloró, que licenciado, él lloró ayer como un bebecito. Sí. La prisión domiciliaria. Pero lo demás, entiendo yo, desde el punto de vista mío, muy difícil que ellos escapen de que no se le imponga la medida más gravosa que es establecida en el artículo 226 en su acápite séptimo, que es la prisión preventiva. Bueno, gracias. Ese es mi criterio desde el punto de vista. Gracias al doctor Leonel Ricardi Bloise por la intervención, doctor. Gracias, como siempre, acude a nuestro llamado. Gracias, licenciado.